Oh. <laughs> Buenos días, estamos en nuestro programa nuevamente, Formación en Acción, programa de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, en donde traemos a ustedes eh, algo, cosas muy, muy, muy visibles para que conozcan lo que son nuestras especialidades. Hoy tenemos de invitado a un profesor de la especialidad de expresión gráfica digital y de qué Cecati creen que es, pues del CECATI 127, nuestro CECATI. Bienvenido, profesor Juan José Gómez Flores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Este, un gusto estar aquí con ustedes. Pues miren que nunca creo, creo que nunca habíamos tenido profesor de expresión gráfica digital aquí en TV. Entonces, pues qué bueno, porque así se van acercando, van conociendo cuáles son los cursos que se imparten, de qué se tratan, y pues ya les daremos nuestros teléfonos y ubicación, o se los damos de una vez, ¿Ah? Pues de una vez, para que vayan a ver. Muy bien. Y al final este, también, pues sí. Claro, para que ya reafirmemos. Pues Secati sí, número 127. El Secati número 127 se encuentra al sur de la ciudad. De ahí llegan a este CICATI alumnos de toda la zona de la Jusco. Xochimilco. Xochimilco. Milpal, Tacoyoacán, Toda la Tlalpan. zona sur de la ciudad. Y a veces llegan hasta de, de, de Nezahualcóyotl. ¿eh? Mm. Tenemos buenos profesores, entonces por eso llegan a ver, <laughs> a aprender con ellos. Sí, van Muy a bien. Este Bueno, entonces estamos ahí en Calle del Río, número 10, Colonia Toriello Guerra. Búsquenlo allí en Google y si no ya saben, en la cintilla aparece nuestra página y buscan allí cuál es la dirección de los CECATI en el sur, en el norte, en toda la ciudad y la República Mexicana. Perfecto. Bueno, muy bien, profesor, pues vamos, expresión gráfica digital. ¿De qué nos están hablando? Eh, bueno, esta especialidad nos habla acerca de, de todo lo que nosotros podemos realizar para comunicar visualmente, a las demás personas, independientemente del tema, puede ser publicitario, informativo, este comercial, este, para, para diversos temas, entonces bueno. es expresión gráfica, porque bueno, es a través de la vista que vamos a, a plasmar y digital, porque bueno, nos enfocamos sobre todo a lo que son los programas de diseño gráfico mediante computadora, digitalmente. Claro, sí. Esto, los propias instituciones públicas, como uh -huh. somos nosotros, este ya es un cartel pasado, pero tenemos que manejar un diseño también, Exactamente. una propuesta un diseño. de diseño. Ustedes se van a encontrar el diseño, y cada vez que vean, este engrane, pues es centros de capacitación. Son similares todos nuestros, nuestros carteles, tenemos una imagen gráfica. Uh -huh. Y tenemos la información de las especialidades que manejamos. Entonces, yo creo que es esto importante, no solamente para instituciones, para empresas. O sea, el logo, la firma, el diseño, el color, todo no solamente es para la empresa privada, sino también para todo tipo de institución. Incluso hasta Exacto. nuestros oficios, ¿verdad, profesor? Nuestros oficios vienen ya con una. Eh, una, una hoja membretada. Como, es una hoja un membrete membretada. que contiene pues, los datos de, de la empresa. Así es que todas las oficinas de gobierno uh -huh. tienen que seguir estas mismas normas. Este es el año de Zapata, este es el año de Emiliano Zapata. Está En esta ocasión todo documento trae abajo la imagen de Emiliano Zapata por ser su aniversario. Muy bien. Exactamente, Entonces, además del logo de la CEP, el logo de la sí, dirección. Claro. Hay que cumplir con todas las, las normas, ¿no? Uh -huh. Entonces estos son los carteles que ustedes se van a encontrar en el servicio público, en el metro, en fin. Muy bien. Exactamente. Bueno, eso hablando de lo que venía siendo la, la imagen corporativa uh -huh. de una institución. Por ejemplo, bueno, aquí les tengo un ejemplo, este, de una empresa que, que le trabajamos. Uh -huh. Este SMX es una revista de turismo, pero independientemente de la revista, bueno, podemos ver que obviamente tiene su logo, tiene su hoja membretada en la que se hacen los oficios, los comunicados, todo ese tipo de cosas, tienen sus tarjetas de presentación y hasta sus facturas, ¿no? así como mucho otro tipo de, de papelería, calendarios, folletos, trípticos. Claro, etcétera, entonces es etcétera, interesante hacerles como la propuesta completa de uh -huh. todos los lo, lo que van a manejar con un cliente, ¿no? Desde exacto, la tarjeta, y aquí la ojalá todo. Exacto. Ah, interesante. Y aquí en este bueno, aprendemos todo eso entre muchas otras cosas, ¿no? Porque uh -huh. bueno, como pueden ver el diseño Volvemos a retomar este cartel. Bueno, aquí tenemos otro, un poquito más reciente. Es básicamente lo mismo, la información de los cursos, pero como ustedes pueden ver se compone de textos, de imágenes, de figuras, logotipos, o sea, se compone de muchos elementos, uh -huh. los cuales, bueno, hay que saber acomodar, hay que saber, porque, bueno, no es nada más poner el texto y la foto ahí donde caiga, hay que ver que se pueda leer, que contraste. Entonces, bueno. Todo ese tipo de cosas la, las vamos viendo y las vamos puliendo. Y para eso, bueno, vemos, tenemos diferentes programas de diseño que vamos viendo a lo largo de, del ciclo escolar. Digamos que nosotros, todos estos programas corresponden a distintos cursos. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Sí, obviamente, ya obteniendo todos los cursos, ya se especializa uno en, en, la, en la materia y ya puede realizar este tipo de cuestiones. ¿no? Por ejemplo, hay, una, hay cursos que se dedican a lo que es la fotografía, otros que se dedican a lo que es el texto, otros que se dedican a lo que es el, el dibujo y ahí vamos ya después fusionando todos para obtener ya un diseño final. ¿Qué curso estás dando ahorita, profesor? Bueno, ahorita en este preciso instante, acabamos de empezar, uno que es AutoCAD, que es dibujo arquitectónico. No es tanto de diseño gráfico, aunque sí tiene mucho que ver. Este, también estamos con CorelDRAW. Ese sí, sí es de, de diseño gráfico. Aunque, bueno, son muy parecidos porque ambos son de dibujo, ¿no? Nada más que, bueno, CorelDRAW permite un mejor manejo de colores, más artístico, más, más visual, y el otro es más técnico. ¿Esto Entonces, es por ejemplo, a aquí ajá. El... les voy a enseñar algunos trabajos de CorelDRAW, que de hecho es, es el curso con el que iniciamos. Este, siempre los ciclos, pero se van repitiendo a lo largo del ciclo, no, no, por si alguien no lo pudo tomar entrando a nuestros ciclos escolares, que por lo regular empiezan a finales de agosto, ¿no? uh -huh. más o menos finales de agosto comenzamos el ciclo escolar. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver un, un dibujo arquitectónico, es una especie de plano, un, un plano de, de una casa pequeña. Y lo único que hay aquí son figuras. Si se fijan nada más, hay que dibujar rectángulos, cuadros, círculos, otro tipo de figuras y ya se van plasmando, encimando una sobre otra, claro, con un di, con, con diversas herramientas, porque pues hay que acomodarlas, ¿no? Imagínense, por ejemplo, aquí el piso. Este es un cuadro grande, ¿no? Este piso como de madera. Si este piso quedara encima de lo demás, pues ya no se vería. Entonces hay que saber acomodar ese tipo de cosas, no solo dibujar, sino el orden, la alineación y todo de los objetos. Entonces, es apoyo para arquitectos y diseñadores. Ajá, también puede ejemplo? servir para para arquitectos. Ya digamos como toque final así de sus de, de ilustrar, dar color y todo eso. Este programa les serviría muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, un empaque algo más técnico es un empaque de una caja que también podemos dibujar con sus cotas de medida y todo y esto bueno sirve para la, para las, los impresores que pueden ya con esto les damos el, el dibujo y ellos ya lo imprimen lo cortan y todo y también bueno ven se le puede poner la marca las letras el código de barras todo aquí bueno está el puro empaque pero también puede eso fue con Corel Ajá. Ajá este bien. tenemos aquí, por ejemplo, también sirve para ilustrar, ¿no? Para los que les guste el dibujo, la caricatura, el cómic, todo eso. También este personaje, bueno, es un personaje de caricatura que fue <laughs> lo, dibujado directamente en, en Corel Draw. Uh -huh. Sí, se fijan, bueno, las líneas están así muy parejitas y todo. Quiere decir que fue hecho electrónicamente. Este, aquí, por ejemplo, tenemos un... Un efecto de, de letras, pero las letras adentro tienen imágenes, no, no es tanto el color. Uh -huh. sí, muy, muchas marcas conocidas, no las vamos a mencionar ahorita, utilizan este tipo de efectos. Y es muy sencillo, aunque aparentemente pudiera parecer complicado, ya una vez conociendo el programa, este van a ver lo sencillo que es. Y, y así con, con este tipo de cosas ya podemos realizar cuestiones pues más, ¿Cómo cuánto? más elaboradas. No, 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 como ¿Cuánto ¿Cuánto uh -huh. dura un curso de Corel Draw, por ejemplo? Este, bueno, hay dos modalidades, este, uh -huh. hay una que dura el curso completo, tres uh -huh. meses, y se ve todo, todo el curso, y a veces, este, damos ese mismo curso partido en dos, uh -huh. ahorita estamos viendo cua, qué modalidad vamos a dar, pero bueno, cualquiera de las dos, este, ven todo el programa, uh -huh. todas las herramientas, Sí. y, y pues ya, pueden ya, saben dibujar, acomodar objetos y todo y ya pueden llegar a diseñar objetos más elaborados. Bueno, aquí les vuelvo a enseñar esto de la imagen institucional. Esto se puede hacer tanto en Corel como en otros programas de diseño, pero bueno, uh -huh. sabiendo Corel no habría problema para hacer. Necesitan este tener tipo conocimientos de previos o pueden no saber. Este conocimientos previos en computación básicos, sí, uh -huh. casi casi saber aprender a pagar. Si han navegado llegar, en internet. Sí, sí, lo, elemen, lo básico. Sí, ya. sí, sí, Ya se han metido al Facebook en la computadora. Eso, ya, ya eso, ya. ya pues, de algo perfecto. les sirvió, ¿no? Porque ya saben, pues manejar el ratón, el, para qué sirve el teclado y todo eso. Y aquí empezamos de cero, entonces no, no se preocupen, sí, con conocimientos básicos de computadora. Incluso si no tuvieran conocimientos de computa, en computación, también los recibimos. Les cuesta más trabajo y tardan un poco más, pero también, también... También es posible. Perfecto. Se recomienda, pero no, no es Recuerden que para obligatorio. ingresar a CECATI solo necesitan ser mayores de 15 años y saber leer y escribir. Se les van a pedir una serie de documentos para que se haga su inscripción formal por estas cuestiones administrativas, pero ese es el requisito. Recuerden también que CECATI siempre tienen uh, acuerdos con otras instituciones para brindarles a ustedes apoyos en sus inscripciones, como por ejemplo de INAPAM, por ejemplo Instituto de las Mujeres. Eh, hay varias instituciones eh, que, que tienen un apoyo para que ustedes puedan capacitarse. Muy bien. Hablemos Perfecto. otro curso, por ejemplo. Bueno, otro curso que seguiría después de Corel. Ah, bueno, cabe mencionar que no los tienen que tomar en orden estricto. Bueno, así es como empezamos, pero si ustedes entran a uno y después toman otro. SECATI no, también tiene esa característica no que problema. tenemos uh -huh. nuestros cursos modulares, de tal forma que puedes Exacto. irte inscribiendo uh -huh. de acuerdo a tus necesidades. Exactamente. Entonces, bueno, este otro curso que damos, que también este, la gente acude mucho a él, es el de Photoshop. Photoshop es un programa que nos sirve para retocar fotografías. Este, bueno, no sé si aquí se puede ver, por ejemplo, una imagen a color, le podemos dar tonalidades de un solo color. Aquí les voy a enseñar algunos trabajos. Aquí, bueno, es un, un efecto. Es una, una foto, pero bueno, se le ponen ya mosaicos de color para darle otro efecto. Se hacen composiciones. Exactamente. Entonces aquí la creatividad sí se pone en práctica. Así es. Sí, aparte de obviamente saber las herramientas, ya también depende de la creatividad de la persona lo que pueda llegar a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de autos. Esto se llama collage, que es cuando se enciman muchas fotos y todos estos autos eran fotos independientes, hasta con su propio fondo y todo y bueno, aquí aprendimos a ponerlas juntas. También este vemos algo de, de ilustración. Aquí podemos ver un dibujo, originalmente este era un dibujo a lápiz y aquí ya lo, se lo coloreamos, con Photoshop. exactamente. Ajá. Mm. Ya se le dieron luces, sombras, se le dio su volumen o para los que les gusta mucho. Los personajes de cómics, de caricaturas y todo eso. También un dibujo a línea y aquí nosotros ya le dimos sombra, sombras, luces, volumen, color. Fíjate profesor que aquí hablando de Photoshop, cuando yo daba las clases de artesanía, Tomé el curso, pero nunca Ajá. pude bajar el programa en mi computadora. No ah, me daba, yeah. ¿verdad? <laughs> me daba mi computadora y perdí la práctica. Pero se me ocurría que es muy interesante para las áreas de artesanía dentro de SECATI. Porque nosotros, por ejemplo, al hacer un diseño y querer ponerle color, de pronto tienes dudas y dices, ¿cómo se verá si le pongo azul en contraste con el verde? Y no puedes estar haciendo estas pruebas eh, realmente. Y con Photoshop sería un apoyo muy interesante el subir la fotografía y empezar uh -huh. a jugar con todos los colores para ver cuál es el que más, más se acerca a tu objetivo, ¿no? a lo que quieres que proyecte ese diseño. Entonces, Exacto, que el cliente sigue. lo ve y diga, bueno, a mí me gusta esto. Exactamente, me gusta, sí. ah, para el cliente... O me también. gustan todos y hasta pide más cosas. Sí. O el cabello, ¿no? Como estoy viendo aquí. Sí, llega alguien que quiere tener un tono de cabello, subimos la fotografía en Photoshop y empezamos a jugar con... Los distintos Exacto. tonos. Para los que a se ver, dedican cuál, al estilismo y todo eso. Exactamente, ¿cuál le queda? Ajá. Lo que nunca me salió fue hacerme más bonita, profesor. Yo dije, ahora no. sí, ahora sí voy a ser guapísima. No, no, bueno, no pero. Salió. Pero en Photoshop sí podemos hacer este tipo de cosas. Bueno, a ver si alcanza a ver. Esta es una foto, digamos. Aquí podemos ver una niña que tiene pecas y aquí ya se le quita. No sé si se a ver porque está muy chiquita la foto, pero bueno, podemos hacer ese tipo de retoques de quitar granitos, pecas, lunares, imperfecciones, hasta Eso arrugas. Eso sí me salió, ¿eh? y además sí. es, un, es un ingreso, porque hay fotografías ya muy maltratadas Ajá. y que son de seres queridos que. Eh, sí, aquí tenemos. Pues queremos que sigan per permaneciendo Ajá. con nosotros esa fotografía. Exactamente. Entonces. Lo, lo, digamos que las actualizamos sí, bueno, la, la de arriba, la exactamente aquí está maltratada, la de abajo ya está arreglada, no sé si alcanza a ver la maltratada pero bueno, está como descarapelada tiene un poco uh -huh. así como arrugada uh -huh. y aquí ya, ya está bien no sé si alcanza a apreciar pero bueno es, esa sí es la y idea eso, ¿eh? ya hay Ajá. gente que se dedica a, a retocar fotografías para que ustedes puedan seguirlas teniendo así muy, muy vigentes ya ven que se tienden a poner amarillas y entonces, Exactamente todo aquí. Con el Photoshop se puede... Ya se, se, le, puede se hacer. le arregla el color. O como decía Maestra, de los seres queridos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un fotomontaje. Aquí hay una, una foto, ¿sí? De, un, de una construcción y aquí hay una persona, ¿no? Que está en la montaña y se hizo el fotomontaje y esta persona se pasó aquí. Entonces también podemos hacer este tipo de, de retoques, de poner gente o, o quitar gente también a veces no sé ese cuñado que ya no está con nosotros pues, pues sí. hay que quitarlo de la foto y sí o bien este quitar el que se atravesó una viga o un cable que no nos gusta y que no se sí, ahorita una ya fotografía. en la ciudad con tanto poste Exacto. y esas cosas hay fotografías que, que salen hermosas que quitan, y se nos atraviesa a, a, cosas que tanto la poste a tanto perder. cable tanto uh -huh. letero que ya hay en la ciudad Perfecto. y con eso lo, lo podemos arreglar Perfecto. ¿Ese curso también es un curso de cuánto tiempo? También dura aproxima, aproximadamente tres meses, vemos las dos partes, la de retoque fotográfico y la de ilustración. Muy y bien. ya, bueno, lo que el alumno le guste más, pues se dedicará a eso, ¿no? O a las dos. Sí, les enseñamos todas las herramientas y lo que sí ya depende de su creatividad, todo lo que la persona pueda llegar a hacer. Pero técnicamente, este aprenden a usar pro, los programas en su en su totalidad. Así es. Hacemos ejercicios para cada herramienta y para que la vayan, para que experimenten con ella, la practiquen y, y salen sabiendo para qué sirve cada herramienta. Y ya ellos, con su creatividad en conjunción, todas las herramientas, pues ya podrán hacer. Nuestros egresados todo tipo pueden de cosas. ser eh, asistentes de un diseñador gráfico. Exactamente. O cómo podemos considerar su, su nivel. Este sí pueden, llegar, pueden trabajar en cualquier empresa ayudando a hacer, sobre todo lo que es, es su publicidad, su, su papelería, su imagen institucional, todo ese tipo de cosas, salen capacitados ya para realizarla. Entonces pueden, pueden este, auxiliar en talleres de diseño o incluso en empresas, pueden trabajar en esto, o pueden también ser independientes y ir a visitar negocios y hacerles a ellos su, su diseño, sus... Sus, arreglarle sus fotografías, hacerle su publicidad, sus volantes, sus tarjetas, sus carteles. Eso es lo que yo observo, que uh -huh. muchos, muchos diseñadores gráficos en la actualidad trabajan de manera independiente. Tú los ves en sus casas, en su computadora. Digamos que por proyecto se llama, ¿no? Así es. Así es. También tú, hemos tenido alumnos que una escuela, por ejemplo, contrató a uno de nuestros alumnos para hacer sus par la parte de diseño gráfico de la escuela. Uh -huh. Entonces, sí tienen esa posibilidad. Sí, Sí, ¿no? hay varios alumnos que ya han encontrado ahí. Ay, si tienes donde, alguno, me lo, ¿no? que venga, que nos platique ah, su sí. experiencia. Sí, <laughs> muy bien. Próximamente. Perfecto. Van, van a venir. Este, ah, y otra cosa, bueno, también este, esto del diseño, no solo como trabajador independiente o en algún lugar sirve, sino también puede ser este, para que un empresario pequeño, mediano, grande, sea autosuficiente y él mismo pueda realizar sus diseños, ¿no? Tal vez diga, bueno, yo no quiero contratar un diseñador, yo lo quiero hacer por mí mismo, y también puede servir. Hay de todo, ¿no? Al que al que el que siente que lo puede hacer le sirve, y el que no, pues contrata a alguien que ya lo aprendió a hacer, ¿no? Claro. Entonces, tenemos todas esas posibilidades. Así es, así es. Muy bien. ¿Qué más traemos aquí abajo, profesor? Este, bueno, pues tenemos algunos trabajos. Este, esto ya hablando de lo que sería nuestro tercer curso de la especialidad. Eh, que es el de presentaciones gráficas. Este se dedica sobre todo a los impresos. Ya, ya terminados. Bueno, ya, ya vimos este, imagen institucional. Este, por ejemplo, aquí hay unos ejemplos ¿no? de páginas de, de libro, de, de revistas. Tenemos libros, revistas. Bien. Es toda la editorial allí está todo lo que sería la sí todos eh, los índices la industria editorial. Los, todos los contenidos de una revista ajá libro revista porque en, en en este curso bueno vemos dos tipos de publicaciones no las de las de una página y bueno estas pues son muy variadas no tenemos lo que es el cartel bueno, de una hoja, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un tríptico que, obviamente, es una sola hoja del por los dos lados, pero es una una sola publicación. Yo quiero enseñarles este, este por la ah, creatividad. Sí, Fíjense que en Tlalpan había un área que se llamaba Itacates culturales. Y a mí este diseño se me hace, es precisamente lo que les comentamos de la creatividad aplicada. Entonces, te llevas tu itacate, generalmente te hacen tu servilleta, ¿no? Y te la doblan. Y este se me hace un diseño maravilloso. Ya no lo podía doblar después, ¿eh? Pero miren cómo se va eh, desdoblando. Y queda como cartel. Con todas Ajá. las actividades que ellos impartían, que eran generalmente talleres. Y este hecho con una sola hoja, un solo pliego. Un solo pliego, y bueno, habría que ir acomodando dónde iban a quedar, por ejemplo, estos triángulos que son los que hacen la portada del Itacati. Entonces es un diseño muy, muy creativo. Básicamente aquí está aplicada más que cuestiones técnicas, cuestiones creativas, ¿verdad? Así es. Entonces, esta parte del diseño gráfico es súper, este, eh, no está acabada, es inacabable, ¿no? Tiene que ver con los diseños, con los nuevos programas también que uh -huh. surjan. Y entonces, hoy sigue siendo totalmente válido el... Eh, Photoshop, todos estos sí, programas son, son aplicables, son vigentes. Okay. ¿Y se actualizan los... constantemente ah se actualizan uh -huh. okay. ah es que eso veía AutoCAD que es de 1980 y tantos pero la última uh -huh. versión es de 2013 2019 entonces, 2019 ah ya hay sí, 2019 sacan, entonces, muchos sacan cada año eso es lo interesante que los programas siguen siendo y van actualizándose entonces también para eso Cecati, es muy interesante porque ustedes se van actualizando si ya ustedes manejan alguno algún programa que aprendieron Photoshop hace... 10 años, pues regresen a CECATI, inscríbanse en diseño gráfico, pues que sí. es, este, ¿cómo se llama nuestra especialidad? Expresión gráfica digital. Expresión gráfica, Repasan gráfica, lo que ya saben y aprenden cosas nuevas, las Así nuevas es. herramientas. Repasan que es. que han... lo que saben y aprenden que cosas nuevas. Muy bien, pues, ¿qué te parece, profesor, si les das los teléfonos y si les recuerdas dónde estamos en lo que trato de regresar claro a sí. CCATI?

Estamos, digamos, es la zona Tlalpan periférico, ahí ya estamos muy cerca, entonces es en esa zona, al sur de la ciudad, de hecho estamos cerca de la zona de Tlalpan y todo eso, ahí nos, nos pueden encontrar. Así es, tenemos además muchas otras especialidades. ¿sí? Como vieron, ya no supe doblar mi tacate. <laughs> Se necesita un poquito más de tiempo. Pero bueno, estos son los carteles que ustedes van a encontrar. Van a encontrar el número de ese cati. Esto es un cartel anterior. Ahora son estos los que estamos manejando. Como pueden ver, ya no está tanto la... la... ¿Cómo se llama esto? El engrane, el engrane. Ya, ya no es tan visible, es un nuevo diseño y van a encontrar todas las especialidades que se manejan y lo que va a cambiar es justamente el nombre del secati. Entonces, fíjense que secati, a qué secati se refieren, abajo viene la dirección y las especialidades que se manejan. Nosotros en el CECATI 127 tenemos lo que es contabilidad, que hoy se llama aplicación de normas y procedimientos contables y fiscales de una entidad económica, o sea, contabilidad informática, administración, alimentos y bebidas, asistencia ejecutiva, confección industrial de ropa, diseño de modas. Ahorita estamos en espera de nuestro profesor de diseño de modas, diseño y fabricación de muebles de madera, expresión gráfica digital con el profesor Juan José, elaboración y restauración de artesanías de madera, electricidad, estilismo y diseño de imagen, inglés, mantenimiento de equipos y sistemas computacionales, artesanías con pastas, pinturas y acabados. Muy bien, estamos en... Espera de algunos profesores, porque se van jubilando, eh, los profesores se jubilan en algún momento, entonces estamos en espera de algunos nuevos profesores. Pero ustedes uh -huh. llamen al CECATI, los esperamos con mucho gusto, pregunten cual, y díganos cuáles son sus necesidades para poder satisfacerlas. Muy bien, pues nos vamos despidiendo, profesor. Claro Muchas que sí. gracias por haber no, estado no, con no, nosotros. Contrario, gracias a Algo último que les quieras comentar. Este, pues, nada más que son bienvenidos al CECATI y cualquier cosa, cualquier duda, ahí estamos. En mi caso, bueno, yo, te, yo estoy de 9 a 1 de la tarde. Pueden ir cuando quieran, yo les puedo resolver cualquier duda para algún curso que, que requieran tomar. Y, bueno, nada más agregar que además de los cursos de Core, el Photoshop y el InDesign, que es el que se usa para hacer libros, revistas y, e impresos, este, bueno, también damos AutoCAD, que es arquitectónico, damos página web, y bueno si sale algún otro diseño pues también con aceptamos cuál curso vamos a empezar el ciclo escolar en agosto pues de hecho siempre empezamos con Corel y con Photoshop Perfecto. que digamos son los los bases y ya después vemos los de el de Indesign Perfecto. Bueno, pues ya saben, los esperamos allí en el Secati. Este fue nuestro programa Formación en Acción y damos las gracias al Licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, Director General de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Gracias y nos vemos la próxima.